chicos, ¿cómo se llama el chico? Alejandro. Alejandro, muy bien. ¿Cómo es Alejandro? ¿Cómo es? Alejandro es alto, tiene el pelo rojo. Tiene el pelo rojo, muy bien. Tú es desorganizado. Y es desorganizado. Alto, pelirrojo y desorganizado. ¿Cómo eres? Soy alto, desorganizado y pelirrojo. Muy bien, eres alto, desorganizado y pelirrojo. ¿Qué le gusta mucho al chico? Dormir. Muy bien, le gusta mucho dormir. ¿Hasta qué horas duermes siempre? ¿Hasta qué horas? 9 de la mañana. ¿Hasta qué horas duermes? Duermo hasta 9 de la mañana. Muy bien, duermes hasta las 9 de la mañana. ¿Siempre, Alejandro? Siempre. ¿Siempre duermes hasta las 9 de la mañana? Sí. Siempre. ¿Llega, siempre llega tarde a qué clase? A la clase de ciencias. ¿A qué clase llega tarde? Llego tarde a la clase de ciencias. Muy bien, llegas tarde a la clase de ciencias. ¿Por qué siempre llega tarde a la clase de ciencias? Porque muy bien, porque duerme hasta las 9 de la mañana, porque la clase de ciencias es muy temprano. ¿A qué horas es la clase de ciencias? 8:30 de la mañana. ¿Y el chico duerme hasta qué horas? 9. Hasta las 9 de la mañana. ¿Llega tarde a la clase de educación física? No. ¿A la clase de español? No. ¿Llegas tarde a la clase de educación física? No. ¿Y a la clase de español? No, no llegas tarde. ¿Por qué? Porque es que sí. Educación física y español es después de ciencias. Es después de ciencias, muy bien. Hay una maestra, ¿y cómo se llama la maestra? ¿Y cómo es la maestra? Muy seria. Muy seria y muy exigente, muy seria y muy exigente y muy fea. ¿Cómo eres? Soy muy seria, muy exigente. Muy bien. Y muy fea. ¿Y cómo es el pelo? Rubio. Rubio y corto y liso. Y liso también. ¿Y los ojos? No tiene ojos. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Con su alma. Con su alma. Es muy, muy inteligente esa maestra. Ve con su alma. ¿Está enojada con Alejandro? Sí. ¿Por qué está enojada con Alejandro? Porque siempre llega tarde a la clase de ciencias. ¿Qué le dice la maestra a Alejandro? Chicos, hablen. Alejandro, necesito hablar contigo. ¿Qué necesitas? ¿Por qué siempre llegas tarde a la clase de ciencias? Lo siento, duermo hasta 9 de la mañana. Tienes que llegar temprano en clase de ciencias. Si no llegas temprano, no sacas buena nota. Sí. Muy bien. Clase, ¿la maestra está enojada con Alejandro o no está enojada? Está enojada. ¿Estás enojada? Sí, estoy enojada. ¿A Alejandro le gusta levantarse temprano o le gusta levantarse tarde? Tarde. ¿Te gusta levantarte temprano o levantarte tarde? Me gusta levantarme tarde. Perfecto. Alejandro, ¿tiene que llegar a la clase de ciencias? Sí, sí. ¿Qué pasa si no llega temprano? ¿Qué pasa si no llega? No saca buena nota. No saca buenas notas. La clase de ciencias es muy difícil. Es muy difícil porque hay exámenes todos los días. ¿Hay exámenes todos los días? Sí. ¿En qué clase hay exámenes todos los días? La clase de ciencias. ¿Hay exámenes todos los días en tu clase? Sí, hay exámenes en mi clase de ciencias. ¿Por qué hay exámenes todos los días en la clase de ciencias? Porque me gustan los exámenes. ¿Te gustan los exámenes? ¿Y cómo es la maestra? Seria. ¿Seria y? No, 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 no.
Exigente. Muy exigente, exámenes todos los días. Alejandro, ¿sabe qué hacer o no sabe qué hacer? No sabe qué hacer. ¿Tiene un problema pequeño o muy grande? Muy grande. ¿Por qué el problema es muy grande? Tienes que sacar buenas notas, ¿sí? Tiene que llegar temprano a la clase de ciencias. Perfecto. ¿Tiene un reloj despertado? No tiene. ¿Tiene mamá despertada ahora? ¿Por qué la mamá de Alejandro no despierta a Alejandro? ¿Dónde está la mamá? ¿Trabaja? Muy bien. ¿Trabaja? ¿En Chicago? ¿Trabaja en Chicago? ¿Es una dentista? Sí. ¿Trabaja en Chicago? Es perezosa. Duerme de pronto duerme hasta muy tarde. El chico necesita un reloj despertador. ¿A dónde va el chico? Centro comercial. ¿A dónde vas? Voy al centro comercial. Muy bien, vas al centro comercial. ¿Quién va al centro comercial? ¿Qué venden en el centro comercial? Relojes despertadores. ¿Cómo son los relojes del centro comercial? ¿Son caros o son baratos? Son caros. Son muy caros. ¿Por qué son muy caros? Es un almacén de Versace. Es un almacén caro, carísimo. Es un almacén carísimo. ¿En el centro comercial venden relojes despertadores? Sí. ¿Y por qué Alejandro necesita un reloj despertador? Necesita levantarse temprano o necesita llegar a la clase de ciencias. ¿Por qué necesitas un reloj despertador? Porque necesito llego temprano a la clase de ciencias. Muy bien, necesitas llegar temprano a la clase de ciencias. Llega al centro comercial y habla con quién. Con Griselda. ¿Quién es Griselda? ¿Una mujer o un hombre? Una mujer. Es una mujer. Es una muñeca. Es una mujer. ¿Dónde trabaja la mujer? En el almacén de Versace. ¿Dónde es el almacén? En el centro comercial. ¿Qué le gusta a Griselda? Dineros. El dinero, muy bien. ¿Y qué más? Relojes. Y los relojes despertadores, muy bien. ¿Por qué Griselda es una muñeca? ¿Por qué es una muñeca? Los hombres dicen que Griselda es una muñeca. ¿Por qué es una muñeca? Porque es guapísima. Bueno, dentista. Oh, porque tiene una buena dentista, tiene dientes perfectos. Y es guapísima. ¿Cómo es el pelo de Griselda? Es castaño y liso. ¿Largo o corto? Corto. ¿Y cómo son los ojos de Griselda? Tiene ojos morados. ¡Ojos morados! ¿Maestra de ciencias es muñeca? No. Lo siento, maestra. No eres muñeca. ¿Y Alejandro es muñeco? No. Es muñeco. Muy bien. Habla, Alejandro, habla con Griselda, por favor. Hola, señor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Qué quieres? Necesito comprar un reloj despertador. Sí, todos los relojes despertadores cuestan 5,000 dólares. ¿5,000? No, 50,000. ¿50,000? No tengo 50,000 dólares. Lo siento, adiós. Adiós. Muy bien. Clase, Alejandro, ¿puede comprar un reloj despertador? No. ¿Puede comprarlo en el centro comercial? No. Grammar commercial, listen to what I said. ¿Puede comprar un reloj despertador? And then I said,
puede comprarlo. Comprarlo. What does the law stands for? So, first I said, puede comprar un reloj despertador, and then I didn't say that, but I changed this for lo. Puede comprar lo. But I have to attach it to the word. Now, if it's una muñeca, let's say he wants to buy a doll. And it's, this is masculine, so how would it be? Comprarla. ¿Puede comprarla? Sí. Yo quiero comerlo. Quiero comerlo. And, but we know what you're talking about. If you say that, it's because we know what you're talking about. ¿Puede comprarlo? No. ¿Por qué no puede comprarlo? No tiene dinero. No, ¿es un chico pobre o es un chico rico? Es un chico pobre. ¿Puedes comprar el reloj despertador? No puedo comprarlo. No puedes comprarlo. Muy bien, no puede comprarlo. ¿Cómo son los relojes del centro comercial? Caros. Caros, muy caros. ¿Tiene un problema? Sí. ¿Sabe qué hacer o no sabe qué hacer? No sabe. ¿Puedes comprar el reloj despertador? No puedes comprarlo. No puedes comprarlo. Muy bien. ¿A dónde va Alejandro? Voy a un almacén de segundas. Muy bien, va a un almacén de segundas. ¿Por qué almacén de segundas? ¿Por qué el chico decide ir a un almacén de segundas? Porque son muy baratos, los relojes son muy baratos. ¿Por qué decides ir a un almacén de segundas? Yo decido. Porque no tengo mucho dinero. Perfecto. ¿Y los relojes en el almacén de segunda son baratos o son caros? Son baratos. Son baratos, muy bien. Habla con el hombre del almacén de segundas. Tú sí tienes relojes baratos, muy baratos. $1, $2, $5, muy baratos. Listo. Y el chico sí compra un reloj. Yo quiero comprar un reloj de servidor. Yo tengo muchos relojes despertadores. Son muy, muy baratos. ¿Cuánto cuestan? $5. Sí, $5. Gracias. Adiós. Adiós. Muy bien. Ya sé, ¿el chico puede comprar un reloj en el almacén de segundas? Sí. Sí. ¿Puedes comprar un reloj en el almacén de segundas? Puedes comprar un reloj en el almacén de segundas. ¿Quién compra el reloj en el almacén de segundas? Alejandro. Alejandro. ¿Compra un reloj o compra una muñeca? Compra un reloj. ¿Compra un reloj en el almacén de segundas o en el centro comercial? En el almacén de segundas. El centro comercial son muy caros. En el almacén de segundas son baratos. ¿Por qué compra un reloj en el almacén de segundas? ¿Por qué sí en el almacén de segundas? Porque los porque son muy baratos. Muy bien. Compra un reloj. Alejandro va a su casa y pone la alarma. Oh. Alejandro va a su casa y pone la alarma. Sí. ¿Pone la alarma o pone la muñeca? Pone la alarma. Pone la alarma. ¿Pone la muñeca? No. ¿Qué pone Alejandro? La alarma. Pone la alarma. ¿Quién pone la alarma? Alejandro, ¿qué pones? Pongo, like salgo o llego. Muy bien, pones tu alarma. ¿Quién pone su alarma?
Alejandro, ¿tú pones tu alarma todos los días? No pongo mi alarma. ¿Por qué no pones tu alarma? Porque mi alarma es mi mamá. Porque tu alarma es tu mamá. Muy bien. Clase, ¿pone la alarma, chico? ¿Por qué necesita poner la alarma? Perfecto, necesita llegar temprano a la clase de ciencias. ¿A qué horas pone la alarma? ¿Ocho? ¿A qué horas es la clase de ciencias? 8:30. Pero, clase, el chico tiene que ducharse. ¿Cuál es ducharse? Shower. Tiene que ducharse y tiene que comer. ¿8? No. Más temprano. Yo pienso que más temprano. ¿A qué horas? 7:30. 7:30. ¿El chico pone la alarma a las 7:30 o a las 8:30? 7:30. ¿A qué horas es la clase de ciencias? 8:30. ¿La maestra pone la alarma a las 7:30? No, ¿a qué horas pones la alarma, maestra? Pongo la alarma a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. ¿Por qué? Muy temprano. ¿Por qué? Porque necesito llegar muy temprano en clase de ciencias. Perfecto. ¿Y tú, Griselda, a qué horas pones la alarma? A las 6:25. 6:25. ¿Por qué? Es temprano. ¿A qué horas abren el centro comercial? A las 7. A las 7. Ah, sí, está bien. Es muy temprano. Muy bien, el chico pone la alarma, clase, al día siguiente, at the next day or the following day, that's good. Al día siguiente, el chico se levanta tarde. ¡Oh! Clase, ¿al día siguiente el chico se levanta tarde? Sí. ¿Se levanta tarde o se levanta temprano? Se levanta tarde. ¿Se levanta temprano? No. ¿Se levanta temprano? No. No, no se levanta temprano. ¿Quién se levanta tarde al día siguiente? Alejandro. Alejandro, el chico. Chico, ¿te levantas tarde o te levantas temprano? Me levanto tarde. Muy bien, te levantas tarde. ¿Quién se levanta tarde? Alejandro. ¿Tiene un problema grande? Sí. ¿Por qué tiene un problema grande? Perfecto. Necesita llegar a la clase de ciencias, necesita levantarse temprano. ¿Llega temprano a la clase de ciencias? No. No, llega tarde otra vez, pero tiene un reloj despertador. ¿Se levanta tarde al día siguiente? Sí. Sí. Clase. El reloj despertador. No. Suena. No. ¡Oh! Pobrecito el chico. ¿El reloj despertador suena? No. No suena. ¿Qué no suena? El reloj despertador. ¿El reloj despertador suena o no suena? No suena. No suena. No suena. ¿La muñeca suena? Sí. Sí. ¿Tu mamá suena? Sí. ¿Tu teléfono suena? Sí. ¿El reloj despertador de Alejandro suena? No. No suena. No suena. Clase, Alejandro está muy, muy enojado. Oh. Oh. ¿Quién está enojado? Alejandro. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado. Muy bien, enojado. Enojado. ¿Por qué está enojado? Muy bien, porque tu reloj despertador no suena o porque la alarma no suena. Alejandro va al almacén de segunda. Estás muy enojado y vas al almacén de segunda. Sí.
No sé. Francisco. Francisco. Mi reloj despertador no suena. Lo siento, señor. Es un reloj ordinario. Ordinario. Muy bien, es un reloj ordinario. ¿Qué comprar otro reloj? Sí. $15. Zero. $11. Zero. $1. Zero. $0.99. Sí. Gracias. Adiós. Adiós. Pero clase, los relojes del almacén de segunda no suenan. Pobrecito Alejandro. ¿Está feliz o no está feliz? No, no está feliz. Listo. Terminamos. Gracias.